que el fútbol se puede vivir de manera diferente desde la línea de banda, pero es igual la misma pasión, la misma intensidad. Entonces creo que el fútbol es mi vida y creo que busqué la mejor manera de seguir en contacto con el rectángulo verde y con la pelota. Ella es Ana María Zavala, la única directora técnica en el fútbol varonil mexicano. A sus 25 años, lidera a los Delfines de Abasolo de la tercera división profesional dentro del Grupo 8. Originaria de Valle de Santiago, desde pequeña supo lo que quería hacer con su vida. A los 5 años pedí mi primer uniforme de portera y creo que de ahí yo ya tenía amor por este deporte, pero aquí en mi ciudad pues no había fútbol, la verdad. Hasta como a los 7 años o 8 yo empecé a practicarlo. Nadie en mi familia es futbolista, a nadie casi le gusta el fútbol, pero fue algo que a mí me gustaba y me dejaron seguirlo. En 2017 debutó en la Liga MX Femenil como portera en el equipo de León, donde reconoce que pasó la mayor parte del tiempo en la banca. Sin embargo, no fue tiempo perdido. Entonces fue como otra parte de mí que empezó a despertar ese ámbito y dije, bueno, pues si ya no voy a seguir en esto del fútbol algún día, me gustaría ser director técnico. Entonces ya cuando salí, que se acabó mi contrato al año de jugadora, la verdad ya no quise continuar, no quise buscar otro club. Ana María se fue a la Escuela Nacional de Directores Técnicos sin dudarlo. Sin embargo, la hasta ahora oportunidad de su vida llegó en un momento difícil. No me sentía lista, acababa de perder a mi abuelo. Entonces yo estaba como en una transición que todavía no buscaba nada, estaba muy deprimida la verdad. Me marca mi amigo Marco, Ruiz Toledo, que es el que me acompaña ahí en Delfines. Y me dice, oye Anita, fíjate que está la oportunidad de estar acá en Delfines, no sé tú cómo veas. Junto a Marco Ruiz Toledo, sostuvo un encuentro en Abasolo con los directivos del equipo. Nos mostraron el proyecto y pues de ahí creo que desde ahí me dieron parte importante dentro del club y me lo hicieron notar y me lo hicieron saber. Entonces que de ahí fue más fácil decir que sí. Así inició la aventura, su incursión en un mundo donde predomina la presencia masculina, pero de parte de colegas, árbitros y jugadores, solo ha recibido respeto y admiración. Los chicos son respetuosos conmigo, son atentos, o sea, siguen las indicaciones como uno les dice. El problema, te digo, es en el vestidor cuando a veces estoy yo y se tienen que cambiar y se están tapando, ¿sabes? En el dentro del partido no puedo gritar mucho, no me animo a gritar muchas cosas, entonces con mi compañero le estoy diciendo, oye, esto, ¿no sabes? Y ya él es el que los regaña o les jala las orejas, cosas que yo no hago. Ana María sueña con darle a Delfines el campeonato y busca aplicar en el campo lo que aprendió de sus ídolos. A mí me gusta Jürgen Klopp, me gusta la presión alta, me gusta estar acechando al rival y ser muy intensos en las transiciones. Creo que no somos el Liverpool de Jürgen Klopp, pero estamos siendo unos únicos Delfines de Abasolo y se está notando dentro de los partidos. Tenemos variantes tanto a la ofensiva como a la defensiva. La directora técnica confía plenamente en el talento de la tercera división. A mí me gustaría que fuera más llamativa, ¿no? Para el fútbol, para los mismos muchachos que fueran más vistos, o sea, que salieran, que los vieran otros equipos y se pudieran ir a probar, porque hay muchísima calidad, no solo en mi equipo, o sea, por mí, yo diría que todos mis jugadores son los mejores, pero no, o sea, en todos los equipos yo veo niños muy buenos. No sé si han visto el de Héctor Herrera, que salió de Tampico, si no me equivoco, de una tercera, o sea, muchos jugadores vienen de ahí, entonces son muy pocos los visores realmente, entonces que estuvieran al pendiente de los partidos. Consciente de la poca o nula presencia de mujeres en la Liga Premier, Primera División y Liga de Expansión, Zavala asume la responsabilidad que llegó con su puesto. A veces no me la creo, ¿sabes? Hago lo que me gusta, no lo veo como algo maravilloso porque yo siempre jugué con hombres. Ojalá sea punta de lanza para que
nos den oportunidad a más mujeres estar en el fútbol varonil y que ya no sea un ¿cómo te diré? Un mundo tan elitista, ¿sabes? O tan machista, puedo decirlo así. Creo que dimos un paso muy importante como sociedad y espero que como cultura lo vean ya diferente. Perseverante, así se describe Ana María Zavala, con hambre de conseguir sus sueños y ha mostrado que tiene el coraje y talento para lograrlo. Me acuerdo que en secundaria yo decía, algún día voy a jugar en la liga femenil, aunque no existía, nunca existía, en esos tiempos no existía. Entonces luego cuando llegó la liga jugué, luego dije, oh, quiero ser DT, ahora soy DT, entonces creo que soy una persona muy perseverante en alcanzar sus sueños. Ojalá se me dieran otros equipos, no pues, varoniles o femeniles, la verdad, ya no me asusta nada. Entonces sería ir avanzando paso a paso o todo el proceso para llegar tal vez algún día a Liga MX Femenil y por qué no soñar más grande en una selección mexicana algún día.